Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. También os invito a que os suscribáis a mi cuenta de Instagram, ya que por ahí es por donde adelanto mis historias y las cositas que voy a subir a YouTube. También para que pertenezcáis, por supuesto, a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco y que me hace tan feliz, de verdad. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer, porque me habéis dicho muchas veces que complico mucho las cosas, que son bonitos los proyectos, que os encantan, pero que muchas sois principiantes y que también queréis que haga proyectos más sencillos. Pues para esas personas, ¿vale? He hecho esta especie de álbum Midori, que es súper súper sencillo de hacer, que no se tarda nada y que tiene muchísima capacidad para poner fotos. ¿Vale? Está hecho con tela de encuadernar, está cosido, digo lo mismo de siempre, quien lo quiera lo cose, quien no, no lo cose, lo hace igual pero sin coser. Tiene esta tira así también y nada, lo vamos a abrir y tenemos aquí bolsillo de acetato, ¿vale? Con un montón de restitos de papeles, porque en esta ocasión he querido gastar toda la colección entera porque no me quería quedar nada, porque al final luego voy teniendo plastiquitos con trocitos de papeles, así que he querido aprovechar todo. Bueno, tenéis un montón de hojas, ¿vale? Para un montón de capacidad. Aquí tenéis otro bolsillo con un montón de tarjetas. A ver. Bueno, no os estoy pasando todas las hojas porque con una mano no puedo, pero bueno, que tiene un montón de capacidad, que es súper sencillo de hacer. Hay otro bolsillito, no he utilizado cartulina, he utilizado solo lo que es el papel decorado. Lo he hecho con una colección de Paper for You, no sé si es no sé qué fashion, y más bolsillitos. Y fijaos qué sencillo de hacer es y cuánta capacidad tiene. Y esta ilustración que me encantaba y me gustaba ponerla aquí en el bolsillo para poner lo que son fotitos, ¿vale? Así que os enseño a hacerlo y espero que os guste tanto como a mí. Para las que sois así más principiante, para las que no sois tan principiante, porque a mí por ejemplo me encanta, o sea, y mira que me gustan las cosas elaboradas también, pero me súper encanta también las cosas sencillitas. Y sobre todo que no se tarda nada en hacer y que lo podéis hacer con cualquier colección, ¿vale? Que nada, que me pongáis en comentarios qué tal os parece, si os gusta este tipo de proyectos y que os mando, como siempre, un millón de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego! Vale, en el vídeo de hoy voy a hacer como una especie de Midori, que me apetece hacerlo, y tengo esta tela de encuadernar vaquera que la tengo desde hace un montón de tiempo, que ya hice otra cosa también, una libreta creo, y tenía otra y la voy a usar. Y voy a utilizar la colección esta de Paper for You, esta, ¿vale? Entonces he cortado la pieza esta, que mide 30,5 por 20, ¿vale? Y he cortado la tela, o la tela de encuadernar, papel, lo que tengáis, y como la quiero hacer más fuerte, pues he cortado también lo que es una cartulina craft, pero de 240 gramos, ¿vale? Porque la quiero pues que no esté tan blandita. Entonces lo que voy a hacer va a ser mirar que me quede bien y no me sobresalga por ningún lado. Lo voy a coser, vale, y esta pues del mismo tamaño, exactamente igual para la parte de dentro. No sé si utilizaré esta parte o esta, yo creo que así. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser, a ver, porque como siempre lo voy haciendo sobre la marcha. Entonces voy a coger mi primera pieza, que va a ser esta. Vosotros o tela de encuadernar o papel decorado, ¿vale? O cartulina o lo que queráis. Y voy a marcar a 13,5
¿vale? Voy a girar y voy a marcar a 13 y medio. Vale, y en el lomito este que nos queda, pues voy a marcar cada medio centímetro. Vale, y nos quedaría pues marcadito. Vale, en las otras dos piezas voy a hacer exactamente igual. Vale. Y con esto pues vamos a ir a montarlo. Cogemos lo que es la tela de encuadernar y le voy a marcar el último pliegue que tenemos, o el primero, ¿vale? El primero del lomo y el último del lomo. Vale. Y nos quedaría así, ¿veis? Y redondito. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer exactamente lo mismo con esta pieza. Y esta va a ir aquí. Aquí nos tenemos que fijar que nos quede bien, ¿vale? Si no, da igual, porque como yo lo voy a coser así, lo cortaría un poco y ya está. Así que nada, esta pieza la vamos a pegar. Vale, ahora aquí le pegaría un cosido, ahora cuando se seque, y luego ya una vez que lo tenga, le pegaríamos encima lo que es esta piecita, ¿vale? Lo que sí voy a hacer va a ser redondearle un poquito las esquinas, pero con el más pequeñito. Y esto nos va a quedar así, tipo Midori. Vale, pues lo voy a coser. Vale, y ahora voy a poner estos adornitos que tengo aquí. Vale, y aquí para la portada he recortado este vestidito, que bueno, que lo voy a apartar y luego ya lo ponemos. Vale, pues aquí tengo los 6 ojales, quiero poner 3, no sé si me dará, pero bueno, voy a ver. Y entonces mi forma de ponerlos pues va a ser así, más o menos.
los voy a situar donde quiero que vayan. Ahí. Y ahora pues voy a marcar. Vale. Vale. Y una vez que los tengo aquí, pues ahora con el agujero grande voy a hacer el más o menos el agujerito. Ahí. Y abajo pues hago lo mismo. Bueno, antes de ponerlos, es una tontería, me he colado porque tengo que poner el otro papel. Entonces ahora me tocará hacer el agujero otra vez, pero bueno, no pasa nada. Ya los tengo así marcados. Así que voy a coger el papel que quiero poner aquí, que va a ser este, y lo vamos a pegar. Pues lo tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer sí va a ser troquelarle otra vez los agujeros. ¿Veis? Y así los tendríamos. Ahora habría que poner lo que es una gomita aquí. Vamos a marcar el medio. Que de 20 es 10. A 10 y a 2 y un poquito más, más o menos ahí. Bueno, antes de nada lo voy a hacer con esta, como la tengo. Vosotros, los que no la tengáis, pues con el punzón, con las tijeras, con herramientas que hay para hacer los agujeros, ¿vale? Yo como la tengo, pues bueno, la voy a aprovechar. Y fijaos qué chuli con las gomas. Ahora vamos a hacer las páginas. Y las páginas van a medir. Tenemos que fijarnos lo que miden nuestras gomas. No pueden ser más altas. Entonces van a ser a 17 por 13. 17 por 13. Entonces cortaremos nuestras páginas a 26 por 17. Thank you.
Vale, ya he cortado todos los papeles y ahora los vamos a plegar a 13 centímetros, que es la mitad. Vale, pues nada, vamos a doblarlos. Vale, pues así tendríamos los cuadernitos. Ahora voy a ver, voy a ir cogiendo de tres en tres. Así. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es este restito que se ve, cortarlo. Así que cojo mi regla. Vale, cogemos nuestra carpetita y vamos poniendo nuestros libritos. Y es una manera muy sencilla de hacernos un mini álbum, rapidito, para regalar, para lo que queráis. Fijaos qué chulo queda. Y aquí entran pues un montón de fotitos. Pues con este trocito vamos a cortar. Dos piezas de 3 centímetros. Voy a ver que este la está menos deshilachado. Vale, y esto lo voy a pegar aquí. Pero lo vamos a cortar un poquito. Así que vamos a dejar dos piezas de 10 centímetros por 3. Vale, y esto va a ir cerrando esto. Vale, vamos a coger la piecita esta y con el redondel grande, el más grande, vamos a redondear. Con que nos marque un poco, ya lo cortamos nosotros. Vale, y esto va a ir así. Así que le vamos a hacer un agujero grande a este lado.
y a este otro. Ahí. Y ahora con la goma, pues a ver, vamos a pasar. La vamos a pasar por dentro. Aquí. Vale, hemos metido un cabo por aquí, ¿vale? Ahora le damos la vuelta y tenemos que intentar meter otro cabito por aquí. Aquí. Y ahora ya agarrando los dos, pues vamos a medir más o menos lo que queremos que... A ver. Vale, pues ahí más o menos le hacemos un nudito. Vale, pues ahora vamos con la portada. En la portada voy a poner el letrero este, que lo voy a poner en 3D. Así que voy a coger un trocito de goma Eva. Así, fijaos qué chuli, me parece que queda súper bonita esta vaquera. Y nada, pues aquí tenemos lo que es para poner fotitos, la va a encantar porque tiene muchas fotitos para poner, así que nada, la voy a hacer un bolsillito aquí, así que voy a cortar una pieza que mida 14 por 13. Vale, se lo voy a hacer en acetato. Así que vamos a cortar los 14. Bueno, le voy a dar 15 y tiempo para cortar tengo. 15 por 13. Y vamos a marcar a 1,5 en un lateral y a 1,5 en la parte de abajo.
¿vale? En forma de L. Le cortamos así en diagonal. Y lo plegamos. A mí me gusta que las esquinas no se toquen, así que yo lo corto hasta que se me queden planitas para que no ocupen mucho. Y ahora le voy a cortar lo que es así en diagonal un poquito. Y este se le voy a poner en este lado. Redondeándole un poquito lo que es la esquinita, si os acordáis que la teníamos redondita aquí. Vale. ¿Veis? Lo que os digo aquí es que podéis cortar algún papel decorado a un poquito menos de 1,5 cm y así de alguna tirita que os sobre, o yo por ejemplo de esta, y así os queda más mono, un poquito de menos de 1,5 cm. ¿Veis? Y así os queda decorado y no se os ve la cinta de doble cara. ¿Veis? Y así no se os ve por lo que es la cinta, aunque tampoco es que se note mucho, la cinta no se nota, se nota solo el 0,5 cm del acetato, no me parece que quede tan horrible. Así que nada, le voy a redondear las esquinitas a los cuadernos. Vale, con los restitos de papeles que tenía, pues me he ido creando tarjetitas, no tienen ninguna medida en especial, he ido recortando según he ido viendo, entonces las he doblado así a la mitad, algunas, ahí, y para el otro bolsillito, pues igual, he aprovechado esta que me encanta, esta hoja, y entonces esta se la voy a seguir haciendo bolsillitos y cosas, y lo voy a poner a cámara rápida porque esto ya pues es ir, no sé, midiendo así, ir mirando a ver qué es lo que queréis poner,
¿Vale? Y ya está. Así que ahora nos vemos. Vale, pues nada, he colocado en los bolsillitos lo que son el resto de colección porque no me quiero guardar nada, que luego siempre tengo dos mitades de papeles, entonces lo quería gastar todo y a mi peque yo creo que la va a venir bien para poner sus fotos y así ya me quito la colección y no ando aquí con restitos de papeles, ¿vale? Me parece que es una colección muy bonita, lo tengo que decir, ¿veis? Y aquí puede poner pues un montón de fotitos. Aquí también hemos puesto esta también que se abre y puede incluso pues añadirle cartulinas o cositas, ¿vale? Así que puedo decir que he aprovechado, vamos, toda la colección. Fijaos qué mono, me parece que queda súper súper chulo para una niña. Pues nada, este es el proyecto. La voy a colgar unos lacitos por aquí. Vale, pues me quedaría así. Fijaos qué chuli, qué mono queda para una niña así juvenil. Me parece que ha quedado un proyecto muy bonito, muy sencillo de hacer y súper, 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 que es bueno, son muy importante, rápido, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado este proyecto, que me pongáis en comentarios qué tal os ha parecido, si os gusta este tipo de proyectos así más rapiditos y más sencillitos y que nada, que si os gusta que le deis un like, compartáis y os suscribáis a mi canal, os mando un millón de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego!